Como cada semana en Es Noticias Centroamérica, repasamos los hechos que han sido precisamente noticia o han estado en la palestra de las informaciones en la región. Y le contamos que la CICIG en Guatemala dice que se irá hasta septiembre, cuando acaba su mandato en este país centroamericano. Además, le contamos cómo votar de cara al proceso electoral del 3 de febrero en El Salvador. Además, la polémica relacionada con una diputada que denuncia gastos excesivos en una tarima de la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en Panamá. Todo el detalle de estas informaciones lo vemos en Es Noticias Centroamérica esta semana.